Considerado erróneamente como un cardenal progresista por la prensa mundial, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, es un hombre muy carismático que cuenta con el cariño de los fieles hondureños. El purpurado creado por Juan Pablo II en 2001 es conocido por sus duras críticas contra los excesos del capitalismo, la corrupción, la riqueza concentrada en pocos sectores y hasta por sus posicionamientos de la deuda externa de su país. En 2005 sonó papable tras el fallecimiento de Juan Pablo II y el año pasado también encabezó la lista de papables entre la prensa para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Es un hombre que conoce profundamente la situación en América Latina, pues entre 1995 y 1999 se desempeñó como presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Rodríguez Maradiaga es miembro de la Congregación para el Clero, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz y de Comunicaciones Sociales. Asimismo, es un hombre profundamente culto que domina 8 idiomas, entre ellos alemán, latín y griego, y disfruta de actividades como el jazz. El cardenal hondureño, que declinó convertirse en secretario de Estado del Vaticano, es gran amigo del Papa Francisco gracias a su convivencia en el CELAM. Para yoinfluyo.com, Daniela Jerez.